mensajes que han hecho hoy que el Ecuador valore la cooperación sur-sur como herramienta de su política exterior. Esta muestra de fotos busca plasmar este recorrido de las Naciones Unidas en estos 70 años. Pero no solamente desde la mirada de las Naciones Unidas, sino también desde la mirada de las magníficas contribuciones del Ecuador a esa historia. Y estoy segura que los siguientes 70 años reflejarán y seguirán reflejando rostros y miradas. Pero sin duda alguna, esos rostros y miradas, los próximos 70 años, serán diferentes porque estamos construyendo juntos un país diferente.